gracias por recibirme, su graciosa majestad. No tan graciosa, más bien grosita. Guapa, ben parida, joia, cel, que el seu semblant m'arribat directament al cor, la més guapa de tot el palau. Callad, Colón, por Dios, que decís unas cosas que me pone la carne de gallina. Vengo a proponeros un gran negocio, su alteza. ¿Quién? Vos, señora. ¿Y qué negocio es ese? Bueno, consiste en organizar unos torneos olímpicos que atraerían muchos visitantes y nos dejarían mucho dinerito, magnánima dama. ¿Quién? Vos, señora. Con el dinero obtenido de los torneos, podría financiar yo mi viaje y demostrar así que se puede llegar a las Indias viajando hacia el oeste. Todo ello, claro está, para mayor gloria y beneficio de su excelencia. ¿Quién? Vos, señora. ¿Y cuánto costaría este viaje? 1.000.000 de maravedíes. ¡Ni loco! Me llamabas mamá, no Juana, tú no. Bueno, como... ¿Dónde ves, vos, ves? Uy, que... Venga, ves cap allá, ves. ¿Qué pasa, Colón? No, es que me he sentado encima del gos, ¿eh? ¿Quién? El perro, que en catalán quiere decir gos, vuesa merced. ¿Quién? Vos, señora. ¿Yo? No, el gos per gos, y vos per vos, y gos per vos, cuatro. Volviendo a lo de los torneos, soberana mía. ¿Quién? ¡Mi padre! Vos, señora, vos. Vos. ¡Está bien, Venga, ves, Colón! Ves, no fotis. ¡Lo he pensado! ¡Venis! ¡Financiar esos torneos! ¡Que lo haré por todo el alto! ¡Sin que falten a ningún detalle! ¡No tinturada, eh! ¡No tinturada! ¡Abat el gos! ¡Abat el gos! ¡Abat el gos! ¡Per sempre acabat! ¡El gos! ¡Ja no n'hi ha de gos! ¡Abat el gos! ¡Ja no n'hi ha de gos! ¿Quién? Vos, senyora, vos. Vos. ¿Y tenéis pensada la mascota de los Juegos Olímpicos? La mascota, sí. Aquí la tenéis. Aquí la tenéis, dignísima regente. Aquí la tenéis. ¿Quién? Vos, senyora, vos. El gos per vos. Va per ella. Vos per vos.